cada una de las jornadas de La Roca. Y hoy no va a ser menos, Antonio Campos. Cuéntanos, ¿cómo está usted? Pues me hace muy feliz, Nuria, poder saludarte también como cada domingo, entre otras cosas porque quizá, es verdad que perdemos mucho tiempo, ¿no?, tratando de encontrar esa felicidad y quizá deberíamos más bien pasar el tiempo dejando de buscarla o no intentándolo al menos. Es lo que nos enseñó Antonio Gala en una de sus últimas entrevistas y hoy conviene que le recordemos también porque ha fallecido a los 92 años y estamos actualizando toda la información que nos llega a la redacción porque ya sabemos que mañana a las 10 de la mañana se va a abrir la Capilla Ardiente, será en el Salón de Actos de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Antonio Gala. Será en el antiguo convento del Corpus Christi, como decimos, será a las 10 de la mañana cuando se abra esa capilla ardiente hasta las 5 de la tarde y según ha comunicado su familia, allí se espera también recibir a todo aquel que quiera darle el último adiós a uno de los grandes escritores de nuestro tiempo y desde luego a un andaluz destacado. Como decimos, son muchos quienes a buen seguro mañana ofrecerán todas sus condolencias, pero también hay quienes ya lo están haciendo a través de las redes sociales. De hecho, se ha pronunciado a través de Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho hemos perdido a uno de nuestros más grandes escritores, se ha referido a Antonio Gala, diciendo que supo capturar la sensibilidad humana a través de su narrativa, de su poesía y de su teatro. También el ministro de Cultura, Miquel Iceta, también ha puesto otro tuit de condolencias en el que ha dicho su obra queda para siempre. También ha usado esta red social el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para decir, para recordar que fue hijo predilecto de Andalucía, uno de los grandes poetas y dramaturgos de nuestro tiempo, ha dicho, tenía el corazón andaluz y un talento admirable. Y acaba también de dejar su mensaje a través de las redes sociales, la Casa Real, ha dicho, nuestro querido recuerdo a Antonio Gala, la condición humana hecha poesía y la sensibilidad hecha palabra. Como decimos, las últimas muestras de respeto y de condolencias a Antonio Gala, uno de nuestros grandes escritores. Nuria, qué mejor que seguir sus enseñanzas y quizá eso, dejar de perder el tiempo e intentar buscando la felicidad y disfrutarla. Pues sí, ha sido una noticia muy triste en el día de hoy, más cuando se